El Belén es una tradición católica. Representa cuando Jesús nació y Jesús es el Hijo de Dios. María y su marido José, que era carpintero, vivían en Nazaret. Un día, estando María en casa, se le apareció el ángel Gabriel y le dio la noticia que iba a ser madre de Dios. Eran los tiempos de los romanos. El emperador César Augusto quería saber cuánta gente había en su imperio e hizo que todos los habitantes fueran a sus ciudades de nacimiento para inscribirse en el censo. Por eso, estando María embarazada, casi a punto de dar a luz, tuvieron que ir de viaje María y José con el único transporte que tenían, un asno. Tenían que llegar a la ciudad de Belén, que estaba lejos. Por eso se llama así, el portal de Belén. Y cuando llegaron a la ciudad, María se encontraba muy mal. Así que buscaron un sitio para alojarse, pero todas las pensiones estaban completas. Pidieron ayuda en una casa y un señor les dejó pasar la noche en su establo, que es donde viven los animales, y durmieron allí, junto a un buey y una mula. Allí llegó el bebé, en el pesebre. Allí nació Jesús. Cuando nació, una estrella brilló más que las demás. Era la estrella de encima del portal, para indicar el camino. Cerca del portal estaban los pastores, cuidando sus rebaños. Un ángel se les apareció y les dio la noticia de la llegada del niño Dios. Así que los pastores fueron a buscarle. Y lo encontraron allí, en el establo, y le ofrecieron lo que tenían: comida, abrigo. Lejos de allí, tres sabios de Oriente estaban de viaje: Melchor, Gaspar y Baltasar. Vieron la estrella y la siguieron para encontrar al Salvador. Llegaron al portal de Belén la noche del 5 de enero, llevando como regalo tres cofres con oro, incienso y mirra. Por eso en España se celebran los Reyes Magos, que llevan los regalos a los niños. Esta es la historia del Belén, que se representa en Navidad. ¡Feliz Navidad a todos, amigos!